ドラゴンクエスト。大冒険は続く。Bienvenidos, aventureros. Una nueva aventura, la partida más difícil que he pasado hasta ahora. Sin duda, una partida muy difícil. Las estadísticas son muy importantes. Esta vida que ven, la de Terry y la del Diamond Slime, es muy importante. El MP de Nocturnos y de Saro es muy importante. El MP, la agilidad, el HP es muy importante. Está todo muy, muy, muy calculado. Se aguanta todo por los pelos porque es una puta locura de partida, aventureros. Espero que lo disfruten. Vamos a ver las habilidades del Jojo. El Jojo lleva el Pearly Gates, bien suculento, bien poderoso, y el Devil Finesse, que se utiliza un montón, así que a tope de power. Con la espada oceánica, máximo ataque, y aquí un poquito de MP, no mucho, pero un poquito de MP, bro. Continuamos para bingo. El siguiente, Pizarro, Tenacious D Jr. Muy importante el primer ataque, que lo usas unas cuantas veces, y sobre todo el Discontinuum Supremancy. Entonces el Flail, normal, y esto con MP a tope, la armadura de Saro con MP a tope, y el Flail, normalito, de base. Seguimos para bingo, Young Terry. Tenemos al Young Terry, todo está un poquito subido, menos el Show No Mercy, al 7, al 6 no está a tope, y ya te vale. Muy importante esta arma, Great Tree Elixir a tope, MP a tope, pa la vena, pa mi paua. Y aquí un poquito de escudo, bueno, para el Spell Resistance, para que el Terry aguante, muy importante la vida, las estadísticas del Terry para que aguante. El Selfness a tope, en el Mike Jr. Diamond Slime. Y importante el cañón, se utilizan todos los hechizos en este, máxima agilidad, las garras de máxima agilidad y máxima HP para que aguante justísimo, very very important, muy importante la vida y todo. Entonces vamos con Cherubi, el Protective Power, curar, bueno, estaba dupeada a tope, así que tampoco importa mucho, el MP le sobra por todos sitios. Le bajan la agilidad con la espada y le ponen esto para que le suba la Whis y cure de lo lindo. Este es el equipo aventureros, ¡yukuso! ¡Vamos a ello! ¡Que empiece el show! Muy difícil, ¿eh? Una puta locura, sin duda la partida más difícil que he hecho nunca. Por eso estamos aquí, haciendo esta locura, esta narración radiofónica de Dragon Quest. ¡Tacto! Vamos allá, entonces, Terry. ¡Ay, Bo! ¡A casa a trabajar! Vamos a subir y a chetarnos todos. ¿Necesitas más? ¿Necesitas más? Yo te doy. Saro avanza. Se queda en primera línea, preparado para el siguiente turno para empezar. Y empieza el Saro Reshulón, el enemigo más poderoso. Me cago en tu puta madre, qué fuerte es, tío. Por Dios. Entonces el Diamond Mike avanza y no hace nada más. ¡Sí, me espero! ¡Hola, Serrafi! ¡Hay que trabajar! ¡Vamos a subir el ataque! ¡Ay, Bo! ¡A casa a trabajar! ¡A subir el ataque de los amigos! ¡Y aquí va el Jojo! ¡Jojo Paua! ¡Me espero! Muy bien, turno 2. ¡Empieza el Terry de nuevo! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, Bo! ¡Hay que chetar! Y aquí el Pizarro ya empieza sin moverse y con este rango le pegan la hostia. ¡Piun! Si tienen un Saro más lento, le pueden pegar un Discontinuum, porque ese bicho se acercará a ustedes, pero el mío es bastante rápido, así que he utilizado esta estrategia. Pero si su Saro es más lento, como ese bicho vendrá hacia ustedes, pueden pegarle un Discontinuum. Pero bueno, para gustos los colores, yo con esta estrategia me la he apañado bien. ¡Le toca al Mike! ¡Proteger! ¡No! ¡Ataco a este, porque si no, no me lo cargo! ¡Hay que atacar! ¡A por el lagarto! Y la Serafi... ¡Ay, Bo! ¡Hay que chetar! ¡Yo! Ahí vamos. Vamos a tirarle un Pearly Gates, porque hay que hacerle un poco de daño, que si no, luego este bicho no muere. Continuamos para bingo, le toca al Terry. ¡Ay, Bo! ¡Hay que chetar! Ya le toca al Pizarro, te vas a enterar, lagarto, soy Dios, ya verás, ya. ¡Hurra! Toma 4000, chaval, suelto hostias de 4000, tranquilos. Y aquí viene, cuidado que viene, que no, que invoca un barbudo. Ya nos ha sacado al lagarto, al gordo y al barbudo, solo queda el viejo rosa. Venga, ven pa' aquí, gordito. Ay, que no me haces nada en el Saro, jajaja. No te hace nada porque no te lo puedo stunear, Saro es inmune, así que resiste. Y aquí Mike ya protege, ahora sí que empieza el trabajo. ¡Ay, Bo! ¡Mike a trabajar! Y Serafi siguiendo currando. Como siempre, siempre, yes, cura aquí un poco. Ya hemos subido bien el ataque, así que curamos. El buen curro de Serafi, proteger, curar y bostear, como siempre. Le toca Nocturnus con un Pearly Gates porque tiene que quedarse aquí para estar protegidos por el Selfness.
se cargan al lagarto. Y ahora ya cuando el Saro tire la ola de energía, nos suda la polla y solo el Mike y el Terry van a perder las estadísticas. Porque Nocturnus y Psaro están protegidos, baby. ¡Come on! ¡Suelto hostias de 4000! ¡Viva los panes de Navidad! ¡Hurra! Maravilloso. Venga, va, saca el otro. Salga el viejo rosa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí hace la ola de energía, pero no pasa nada. Mike nos ha protegido. Y Nocturnus ya se acerca a cargarse al gordo. ¡Toma hostias como panes! ¡Patapam! 660 y casi 6. Y aquí el Terry, pues más, bostear, es lo que hay que hacer. Otro. Necesitas más, yo te doy. Como mola el Terry bosteando. Y aquí va el Mike, que este turno no tiene que proteger, porque este turno no pasa nada, así que aprovechan para protegerse y tirar la diamantina. Y aquí va Seraphy, que sigue protegiendo a Mike, ya que ahora Saro ya vendrá para nosotros y hay que estar a tope de protección. Si no, te va a pegar unas hostias que te va a matar. Así que protégete todo lo que puedas. ¡Cuidado, el viejo rosa, cuidado! No, hombre, no, que no pasa nada, que no hace nada. ¡Chilling! Y ahora vienen las hostias como panes, soy Dios, lo llevo todo a tope, el ataque, la potencia... ¡Venga, chaval! Ánimo, viejito rosa. Y ahora con Nocturnus lo podrían acabar, pero yo me guardo el MP para después, para la pelea contra Saro, ya que lo gestiono con mi Saro, con otros Discontinuums, y aquí con Nocturnus no tengo que cargármelo, ¿vale? Pero... podrían cargárselo si tienen al Nocturnus un poco más fuerte que yo. O cualquier otra estrategia. O sea, ahí pueden hacer variaciones, ¿vale? Y aquí con el Terry se protegen. Ya no hay que trabajar bosteando, sino que hay que protegerse. Si no, Terry va a morir. Si no se protege, muere. Aquí Mike también se protege, los protege a todos. Porque Sara ya está aquí, ya va a venir a por nosotros. Y vamos, nos cargamos ya al viejo rosa en el siguiente turno. Y a por Saro. Bueno, aunque al barbudo este pesado. Invoca a toda la familia y al colega. Vamos, turno 6. Yuzo, ven para acá, baby. Terry, ay, vamos, Terry. Voy a acabar con ese crío. ¡Ja, ja! ¡Estaba todo calculado! ¡Vamos, Jojo! Jojo no hace nada. Sigue aquí esperándose, aún no llega su momento de brillar, de hacer Jojo poses. Pero en cambio, sí el de Pizarro. ¡Vamos, Discontinuous, el dios de la destrucción! Venga, chavalín. Hasta la siguiente, viejo rosa. Y aquí hay que trabajar. No se olviden, cada dos turnos hay que trabajar, Terry, hay que trabajar. ¡Corre! Y ahora ya le toca a Mike. Mike sigue trabajando. Ahí vo. Todos a trabajar. Mike, Terry, Seraphy, combo, yes. Vamos, Seraphy, a trabajar. Preciosa Lima. Lima bonita. Cuidado, que viene el barbudo. ¡Cuidado! Jaja, todo controlado, baby. ¡Qué bonito es Mike Jr.! ¡Cómo nos ayuda! Bueno, cuidado que viene el Saro, ¿eh? ¡Esto está de mala hostia! ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado! ¡Abunai! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Todo calculado, baby! ¡Vamos! ¡Ha llegado tu hora, Jojo! ¡Pose! ¡Pero! Lo colocan aquí, muy importante colocarlo aquí, tirarle el Perly. No le tiene el Devil Finesse, porque el MP está justito, colegas, así que un Perly suficiente. ¡Patapum! ¡3000! ¡Venga, chaval! Y aquí viene Pizarro. Te voy a explicar, yo soy el Discontinuous, el que separa los mundos. Pego panes de 4000, así que ánimo, barbudo. Hasta luego. Y es el turno de Terry. Es el momento de Terry. Terry Moman. A recuperar MP, chicos, porque ya solo queda Saro. Así que todo este MP es para reventar al Saro. Y ahora Mike, ya ha llegado el momento de proteger. Ha llegado el momento de la pelea de verdad. Hasta ahora solo hemos limpiado la basura, solo hemos limpiado el patio. Y ahora empieza la pelea de verdad. Saigon no Battle. Hajime Yuka. Vamos a ello, chicos. Turno 7, aún nos quedan unos cuantos turnos de que Nocturnus y Saro se suban al ataque automáticamente en los turnos impares. Si no, el Terry también les puede ayudar mucho, lo que mi Terry no tiene dupe, porque no tuve suerte, así que aquí estamos con Seraphy haciendo lo que podemos. Pero si su Terry tiene dupe será mejor, porque cuando ataque recuperan el ataque, así que será más fácil mantener el ataque. Pero se puede hacer sin, como yo lo he hecho, así que, venga, paciencia. En este turno hay que esperar, hasta que Saro venga delante de nosotros a nuestra cara y pierda la evasión, hay que esperar. O sea, ahora tenemos unos cuantos turnos de espera, esperando, observando, calculando, revisando y preparando. Vale, muy importante no perder el ataque, como siempre. De arriba hay que trabajar, hay que chetar. Y el Mike y la Seraphy hacen su trabajo. Aquí simplemente Saro y Nocturnus esperan, mientras Mike, Seraphy, Mike Jr., Seraphy...
Mike está de Monte Slime, ¿vale? Por si alguien no lo había notado. Bueno, que Mike, Seraph y Terry simplemente hacen su trabajo. Mike protege, Seraph curra y le pone la protección a Mikey. Y también tenemos al Terry que va bosteando. Básicamente bostea, los otros turnos se esperan, hay que gastar MP, mejor guardarlo para el final de la partida. O si no, bueno, también pueden proteger si van justos, porque sobra un poquito de MP al final, pero tampoco es la gran cosa. La cuestión es esperarse, que Mike proteja y que Seraph cure, y a partir del turno 10 suba al ataque. Cuando ya llegamos al turno 10, que es cuando Nocturnus y Sarot dejan de subirse al ataque, ahí es donde Seraph tiene que hacer su trabajo. Y aquí estamos, lo tienen subido, así que nos podemos esperar. ¡Vamos, Mike! ¡Cómo te queremos, Mikey! ¡Viva Mike Junior! ¡Hay que trabajar! ¡Hay que trabajar y proteger a Mike Junior! ¡Venga, Pizarro! Y aquí les puede paralizar. Si tienen mala suerte, les puede paralizar al Diamond. Pero yo sobreviví a todas las veces. Ya sea que te pega Nocturnus, ya sea que te pega Saro, no acaba contigo, así que puedes sobrevivir ese turno. Entonces, aún estamos en el turno 10, aún tiene evasión este mamón de Saro, así que no gasten el MP, se esperan un turno más. Y como les digo, bien importante que les puede paralizar al Mike, pero no es fundamental, ¿vale? O sea, aunque les paralice, se puede sobrevivir. No es una cosa que digas, vale, me ha matado. No, yo he sobrevivido varias veces paralizándome al Mike, pero claramente mejor si no le paralizan. Y hay que chetar. Que no se los olvide nunca, Terry, hay que chetar. Y seguimos con el combo plus. También añadir que ahora, una vez llegados al turno 10, cuando Saro se acerca a ustedes, ya no es tan necesario utilizar la protección en Mike y con Seraph, o sea que Mike esté protegido, ya no es tan necesario. Ya sea con el Protective Power, ya sea con lo de Terry, no es tan necesario porque el Saro ya te pega mucho menos. Además, tú le irás bajando el ataque al Saro con tus Discontinuous, o sea, ya puedes ir subiendo el ataque con Seraph. Pueden seguir manteniendo la defensa alta, el Protective Power se puede hacer turno sí, turno no, pero no es una cosa que sea indispensable, ya que varias veces he sobrevivido sin ello. Cuando te paraliza, por ejemplo, no puedes poner el Protective Power. Ya es turno 11, ha llegado el momento de reventar. ¡Vamos, Gardelas, prepárate, Saro! Mucha suerte, le meto todas y además le bajo una defensa, que es bastante RNG porque puedes fallar, tiene mucha agilidad. Y además tiene la defensa, la cosa está que le baje la defensa a Nocturnus, eso es pura suerte. Aquí le ha bajado una y no fallar. No fallar no es mala suerte y es bastante asequible, pero bajar la defensa sí que me costó varios intentos. Terry se espera, con paciencia, aquí Mike sigue protegiendo y Seraph sigue haciendo su trabajo, curando, protegiendo y subiendo el ataque cuando toca, turno sí, turno no. Como os digo, el tema de bajar la defensa sí que es bastante jodido, me costó bastantes intentos, pero porque mi Nocturnus Jojo estaba muy muy vago, no bajaba la defensa. En este se la bajé un poquito y ya lo hice bien, realmente no es muy complicado, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tienen que bajar la defensa, si no le bajan la defensa en una vez porque tienen una puta mierda de suerte como me pasaba a mí, pues mierda. Y aquí pueden proteger y mantener la protección activa o pueden curar, realmente no es necesario porque sobrevive igual, a no ser que te paralice. Te paraliza, allí sí que la protección te va bien para el siguiente turno. Pero tampoco es indispensable. Continuamos para Bingo. Saro sigue haciendo el tonto que no hace nada y le seguimos reventando duro. Pego hostias como panes. ¡Toma! Ya venga, 4000 casi. Baje la defensa un poquito, Nocturnus. Venga, va, guapetón. Y aquí va el Terry bosteando. Como siempre, que no falte el cheto, colega. Y aquí va Mikey, turno 12, ¿vale? Turno 12, turno 13 ya cambia la cosa. Turno 12 protegimos, turno 13 ya cambia la cosa. Siguiente turno será decisivo. Subimos el ataque, saco Paco, compañero. Y aquí va el Jojo, vamos, baja la defensa. ¡Jojo! Ole, no ha fallado ni una vez, qué puta suerte. Y le ha bajado la defensa a uno. O sea, le ha bajado la defensa una vez al primer turno que le golpeamos y una vez al segundo turno que le golpeamos. No es una suerte del otro mundo, pero no hemos fallado los golpes, que eso sí es suerte. Porque había veces que le pegaba a todos y fallaba a todos. Yo me quedaba, pero si ya no tiene evasión, ¿qué coño está pasando? Y ahí va Saro, le va a pegar la castaña otra vez. ¡Patapamba! Ya llegamos a los 4000, baby. Prepárate, que estás a punto de caer. ¡Sí! Y ahí lleva el Terry, bosteando como siempre. Que no falten las anfetas, que no falte el poder, que no falte la destrucción, que no falte el cheto. Que no falte de power.
Y ahí va Mike, turno 13, muy importante. Ya no protegemos, nos movemos y le pegamos un cañón en la cabeza, porque si protegemos nos va a matar al Mike. Y nos tiene que matar al Mike, tenemos que sobrevivir para el turno siguiente cuando pegue el Magic Burst, la super mega ultra explosión mágica. Así que le pegamos una castañita aquí con Mike, nos movemos un poquito y patachum, en la cabeza le tiramos el cristalito, el hechizo de diamante. Hay varias casillas donde se pueden mover y diferentes estrategias que pueden seguir aquí al final. Yo encontré esta y es la que me ha funcionado mejor, así que yo les recomiendo esta. Lo ponen todo abajo, dejan a Nocturnus arriba, si Nocturnus se salva. Y Sara también se salva por su skill y todos los dos no importan una mierda porque ya lo acabas. Así que todo bastante bien. Y aquí cheto al Mike, pero realmente no es importante, mejor subir el ataque al Saro, creo, pero bueno. Ni A ni B, o sea, te los va a matar casi todos. Y además ya llegamos al final, simplemente es la destrucción final, el Saro se va a salvar sí o sí. Lo que bueno, la protección esta de Mike puede ser que fuera útil. Los números no los tengo claros 100% aquí al final, ya que te pega un pepino que te quedas loco. Pero bueno, de esta manera me funcionó, probé varias estrategias, así que yo les recomiendo esta. Y si pueden, siganlo así, con el Protective incluido. Aquí le pegamos otro pan de 4000. Y hay que tirar para abajo, hay que dejarlos a todos en la zona del Magic Burst para que te pegue el Magic Burst y no te golpea Nocturnus. Nocturnus tiene que salvarse sí o sí. Claro, se salvará porque tiene ese skill de sobrevivir y todos los otros ya no importan la mierda. Se puede salvarse Seraphie para subir la vida de Saro y levantar a Saro otra vez mejor para el final, para que tengan un turno más, pero lo más importante es eso, que se salve Seraphie si pueden, pero después de que se salve Nocturnus. O sea, Nocturnus es la prioridad principal. Por eso ponemos a Seraphie aquí con el protector, por eso dejamos a Terry sin protector y por eso dejamos a Saro ahí, porque Saro básicamente va a sobrevivir sí o sí con su skill. Y ya está, pueden poner a Seraphie en diferentes posiciones, pero para mí la mejor fue esta, ya que así le estoy poniendo a Saro todo muy fácil, no se tiene ni que mover, le pega el Magic Burst desde donde está y todo sucede correctamente. Así que vamos, Ia, vamos, Pizarro, utiliza el Magic Burst que voy a acabar con tu madre de una vez por todas. Madre de Dios, cómo ha costado esta partida, costó muchísimo, mira, hay un fallo, y me dice que esos fallos te ponen nervioso. Pero le bajé la defensa, bueno, ahí. Y ya está, ahí te pega el Magic Bart. A la mierda Mike, a la mierda Terry. Se quedaría sin Saro, pero Saro, como tiene su skill, aguanta, aquí le pega la castaña de su vida y ya lo acaba. ¡Papum! El pan del siglo. 5300. Y ya está, señoras y señores, curan con Seraphie y lo acaban con Nocturnus. Incluso a Saro le queda una hostia más, ¿vale? A Saro les queda un Discontinuous aún, o sea, si Nocturnus ahora fallara todo, no pasaría nada porque a Saro le queda un golpe más y con ese golpe pueden acabar al Saro en el siguiente turno. Así que realmente la estrategia está muy bien, espero que sea útil y que la hayan disfrutado. Mucha locura, pero mucha, y una gran satisfacción de gratificación. ¡Viva Dragon Equesto! ¡Tecto!